El pulpo, con su apariencia alienígena y sus increíbles habilidades, es una de las criaturas más enigmáticas y fascinantes de los océanos del mundo. En este extenso relato, exploraremos en detalle las diversas facetas de este maestro de los mares. Los pulpos habitan en los océanos de todo el mundo, desde aguas tropicales hasta regiones polares. Son especialmente abundantes en zonas con fondos rocosos y arrecifes de coral, donde pueden encontrar refugio y alimento. A menudo se les encuentra a profundidades variables, desde aguas superficiales hasta abismos oceánicos. El pulpo es un carnívoro voraz y versátil. Su dieta incluye una variedad de presas, como crustáceos, moluscos, peces y otros invertebrados marinos. Utiliza su gran inteligencia y destreza para cazar, ya que es capaz de atrapar y desarmar a sus presas con sus tentáculos dotados de ventosas. Los pulpos son conocidos por ser criaturas solitarias y, a menudo, se refugian en grietas o cuevas durante el día. Son animales nocturnos y se vuelven más activos al caer la noche. Además de su habilidad para la caza, los pulpos son maestros de la camuflaje y la evasión pueden cambiar de color y textura de su piel para mimetizarse con su entorno y pasar desapercibidos. La anatomía del pulpo es notable. Tienen ocho tentáculos, cada uno con dos filas de ventosas, lo que les permite agarrar y manipular objetos con precisión. Su sistema circulatorio es abierto, lo que les permite moverse con agilidad y cambiar rápidamente de color. Su cerebro es altamente desarrollado, lo que los convierte en uno de los invertebrados más inteligentes del reino animal. El ciclo de vida del pulpo comienza cuando los huevos son depositados y protegidos en guaridas. La hembra se encarga de cuidar y oxigenar los huevos, y luego muere poco después de la eclosión. Las crías son plantónicas al principio y eventualmente se establecen en el fondo marino. La vida de un pulpo es relativamente corta, generalmente de uno a tres años. En general, las poblaciones de pulpos no están en peligro de extinción. Sin embargo, la sobreexplotación de la pesca comercial de pulpos en algunas regiones ha llevado a una mayor atención sobre la gestión sostenible de esta especie para evitar futuros problemas de conservación. La reproducción del pulpo es un proceso maravillosamente complejo y enigmático que tiene lugar en el mundo submarino. La reproducción del pulpo comienza con la búsqueda de una pareja adecuada. Aunque los pulpos son criaturas en su mayoría solitarias, cuando llega el momento de la reproducción, tanto los machos como las hembras emprenden una búsqueda activa de compañeros. Este proceso puede estar influenciado por señales químicas liberadas en el agua que indican la disponibilidad de pareja. El cortejo de los pulpos es un acto intrincado y elaborado. Los machos a menudo emplean una variedad de estrategias para atraer a las hembras que pueden incluir cambios de color, movimientos rítmicos y caricias suaves con los tentáculos. Una vez que la hembra acepta al macho como pareja, comienza el proceso de apareamiento que involucra la transferencia de un paquete de esperma desde el brazo modificado del macho a la hembra. Después del apareamiento, la hembra del pulpo deposita una gran cantidad de huevos en una guarida que ella misma crea. Los huevos son cuidadosamente vigilados y protegidos por la hembra. Durante este periodo, la hembra se asegura de mantener los huevos oxigenados, limpios y protegidos de depredadores. A medida que los embriones se desarrollan, los huevos pasan por varias etapas de desarrollo. Una vez que los huevos eclosionan, las crías del pulpo, conocidas como paralarvas, son liberadas en la columna de agua. En esta etapa temprana de su vida, las paralarvas son plantón y flotan libremente en el océano. Son vulnerables y están expuestas a una variedad de depredadores durante esta fase. Con el tiempo, las paralarvas crecen y se desarrollan, pasando por varias etapas de desarrollo antes de asentarse en el fondo marino. Aquí, se convierten en pulpos juveniles. A medida que crecen, se vuelven más independientes y se enfrentan a un camino de supervivencia y reproducción por derecho propio. La reproducción del pulpo no está exenta de desafíos. Las crías son vulnerables en las primeras etapas de su vida y el cuidado materno es esencial para su supervivencia. Además, la pesca comercial de pulpos y la alteración de sus hábitats pueden representar amenazas para las poblaciones de pulpos en algunas regiones. Los pulpos han desarrollado una serie de adaptaciones y estrategias de reproducción para mejorar las posibilidades de supervivencia de sus crías. Estas estrategias incluyen la protección de los huevos, la sincronización del desove y la producción de un gran número de crías para compensar las altas tasas de mortalidad en las primeras etapas de vida. La reproducción es fundamental para la supervivencia a largo plazo de las poblaciones de pulpos y, en última instancia, para la continuidad de la especie. El proceso reproductivo, con su complejidad y desafíos, refleja la importancia de los pulpos en la cadena alimentaria marina y en la conservación de los ecosistemas oceánicos. Los principales depredadores de los pulpos incluyen peces depredadores, tiburones, aves marinas y mamíferos marinos. Además, los pulpos también enfrentan amenazas humanas, como la pesca excesiva, la contaminación del agua y la degradación de sus hábitats. Además, los pulpos también tienen datos muy asombrosos acerca de sí, a continuación te menciono algunos. Los pulpos tienen tres corazones, dos bombean sangre hacia las branquias y el tercero bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. La tinta que expulsan cuando se sienten amenazados se utiliza tanto para camuflarse como para desorientar a los depredadores. Interacciones con los humanos Los pulpos son una fuente importante de alimentos en muchas culturas y su carne es apreciada por su sabor y textura. También son utilizados en investigaciones científicas y han sido una fuente de inspiración en la ciencia ficción y la literatura. Los pulpos son maestros del camuflaje. Pueden cambiar rápidamente el color y la textura de su piel gracias a millones de células especializadas llamadas cromatóforos. Este camuflaje les permite mimetizarse con su entorno y escapar de depredadores o acechar a sus presas. Los pulpos son considerados unos de los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen un cerebro altamente desarrollado que les permite resolver problemas y aprender de la experiencia. Se han realizado estudios que demuestran su capacidad para aprender a abrir rasgos y resolver laberintos. A pesar de ser conocidos como nadadores ágiles, los pulpos también son capaces de caminar por el fondo del mar. Utilizan sus brazos para moverse y explorar su entorno, a veces incluso trepando por las paredes de arrecifes y cuevas submarinas. La mayoría de los pulpos tienen una vida relativamente corta, de 1 a 3 años. Sin embargo, algunas especies, como el pulpo gigante del Pacífico, pueden vivir hasta 5 años o más. Esto es excepcional para un invertebrado marino. Los pulpos son capaces de regenerar sus tentáculos en caso de que sean dañados o amputados. Esta capacidad de regeneración es una adaptación asombrosa que les permite sobrevivir en un entorno lleno de amenazas. Dado su valor económico en la industria pesquera, es importante implementar prácticas de pesca sostenible para proteger las poblaciones de pulpos y mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Gracias por ver este video, hasta la próxima.